Vamos a iniciar la, la segunda sesión de IGBA Update 2022, en este caso en el programa de trastornos del ritmo. Y me acompañan el doctor Fernando Escasuso, creo que por todos conocido, es el jefe del servicio de electrofisiología eh, del Instituto Cardiovascular, Ignacio Mondragón, a mi izquierda, de Guardapolvo Blanco, y Marcelo Reynoso, eh, todos eh, del grupo de arritmias y del programa de arritmias. Y bueno, vamos a tratar de... de ver las novedades que hubo en este último año, así que Fernando nos va a hablar de recalculando la ruta del síncope. Fernando. Bueno, muchas gracias Marcelo, eh, buenas tardes y bueno, vamos a volver sobre un tema que por ahí parece eh, un poco viejo, un poco sin muchas novedades en el último tiempo, pero que sin embargo ha tomado un, una gran actualidad y vamos a ver juntos el, el por qué. Todos conocemos, pero bueno, a modo de presentación lo que es un síncope vasovagal. Se debe esto a una actividad eh, vagal aumentada o muchas veces, como se está publicando últimamente, eh, a un desbalance entre el tono simpático y parasimpático. Es el síncope más frecuente de la práctica clínica, es el que más se consulta y el que más tenemos que atender y ver. Y después hay otros tipos de síncope que no nos vamos eh, a distraer por el momento. Básicamente... Eh, y creo que la parte más efectiva hasta hoy es la educación, reasegurar al paciente la benignidad del cuadro, indicarles o enseñarles las medidas higiénico-dietéticas, y si ya ingresamos en el tratamiento médico propiamente dicho, tenemos dos grandes ramas eh, para plantearnos en la medida que vamos escuchando el relato de nuestro paciente. O utilizar los fármacos, si las dos primeras no funcionan, o la estimulación cardíaca. Eh, claramente ya están pensando que los fármacos van a ser si la respuesta es de tipo vasodepresor, o sea, por hipotensión, y la estimulación en aquellos que tengan bradicardia o asistolia, eh, siguiendo la clasificación de los tipos de respuestas que se observan en el 5P durante un tilt test. Fíjense una distinción importante para nosotros que de lo que vamos a hablar ahora es que el tipo 2A, si bien tiene bradicardia, no tiene asistolia y el tipo 2B sí cursa con eh, asistolia. Eh, si hacemos también una revisión rápida y pronto eh, de lo que tenemos eh, de, de armamento para el tratamiento, fíjense, hay una gran serie de estudios que son los POS, que es Prevention of 5p Trial, donde en el 2, por ejemplo, se probó la fludocortisona, un mineralocorticoide que provoca la retención de agua eh, y de sodio, donde... De demostró disminución, pero no significativa, en cuanto a recurrencia o control del síntoma o pródromo. El POS-4 lo mismo hizo con Midrodine, eh, si bien fue un poco más significativo la mejoría en cuanto a recurrencia, no alcanzó una um, diferencia significativa contra el tratamiento de educación y medidas higiénico-dietéticas, y ya en el, el post 5 eh, eh, se probó la paroxetina y así en el post 6 se probó la atomexetina. Todos ellos contribuyen, ayuda al control de los síntomas, pero la verdad es que la recurrencia del síntoma sigue existiendo, o sea que tiene una eficacia moderada, si bien son de gran ayuda al momento de la consulta. Lo mismo ocurre con los eh, marcapasos para estimulación cardíaca. Fíjense que este es un estudio eh, en pacientes que tenían síncope de origen eh, no determinado, uncertain etiology, por eso eh, la sigla de ISUE. Y fíjense que los pacientes que tienen marcapasos mejoran solo si tienen el tilt-test negativo. Es decir, son pacientes que estuvieron síncope pero donde se les constató una respuesta cardioinhibitoria con asistolia, pero que en el, en el tilt test no reprodujeron el mismo. Esto quiere decir que son eh, asistolias puras y por eso mejoran con el implante del marcapaso. Pero si el tilt-test es positivo, como hay una respuesta mixta o vasodepresora, fíjense que la evolución de los pacientes en cuanto al síntoma es la misma que los que no tenían puesto el marcapasos. Otro tema a destacar, y por eso la aclaración en esta diapositiva, es que la edad promedio de los pacientes evaluados donde el implante del marcapaso fue útil en la sistolia es de 64 años, y también ya vamos a ver por qué. Hubo un estudio muy reciente, randomizado, de muy buen diseño, es el Spain Study, donde randomizó la utilización de barcapasos bicamerales, pero con un sistema de estimulación eh, particular para evitar el, el, el síncope, que es el CLS, donde se estimula por encima de la frecuencia cuando el algoritmo detecta que la frecuencia cardíaca empieza a lentecerse. La edad promedio de nuevo fue 56 años y fíjense en la segunda barra, el 100% de este sistema... Eh, logró reducir en un 50% el síntoma. Mientras que cuando se hace el cruzamiento entre CLS o un marcapaso bicameral sin este sistema, solamente el 25% logra controlar el, el, el síntoma, lo cual la respuesta al tratamiento con estimulación cardíaca es eh, significativo y es importante. En cuanto a la fisiopatología, hay dos teorías. La más aceptada hoy en día es la que tienen a la izquierda, que es la activación de mecanorreceptores. Que se encuentran en la pared libre del ventrículo izquierdo. Cuando el retorno venoso empieza a disminuir, el, la cámara izquierda empieza a aumentar su inotropismo y su contracción. Activa este mecanoreceptor que no tiene mielina, un receptor de tipo C de conducción lenta. Viaja hasta el tálamo, pues se produce una descarga vagal en consecuencia y esto da la hipotensión, si es periférico, y la asistolia o la bradicardia, si es de acción central. Buscando. Y teniendo en cuenta esta fisiopatología, las guías han ido evolucionando en cuanto a la forma de abordar al paciente con síncope. Estamos hablando del neuromediado sin cardiopatía estructural eh, y fíjense cómo los colores nos indican que de una indicación, por ejemplo, uno que es lo que está en color verde, como eh, indicación del tilt test para evaluar. Eh, o diagnosticar 5P ha pasado una indicación 2A, es decir, se debe pensar en eso, es recomendable, pero no tiene el nivel de evidencia que tenía al principio. Y así, si uno quiere usar el tilt test con eh, finalidades educativas o eh, control de las drogas, y ni hay que hablar de los monitoreos. O sea, cada vez se trata de evaluar menos con tiltez porque la baja reproducibilidad y el tipo de respuesta va cambiando de acuerdo el día de, de la evaluación y el estado hemodinámico del paciente. Y lo mismo para la indicación de implante de marcapaso. Si el paciente está asintomático por radicaria sinusal, en la primera línea vemos que tiene una indicación de grado 2 y si tiene un trastorno de conducción inflisiana como un HD prolongado, esto ha evolucionado a tener una clara indicación. Y podemos ir repasando, pero los últimos ya son de hipotensión ortostática. ¿Qué es lo que no está en las guías? Y qué es lo que aparece en, yo diría, clínicamente con importancia en los últimos dos años, y acá se lo presenta en esta diapositiva: es la neurocardioblación. Así es como se ve en la aurícula izquierda el sistema de red nerviosa, de axones que hay unidas entre ellas con ganglios, como si fuera un pequeño cerebro dentro del corazón, que regulan todas las funciones del mismo, no solamente la frecuencia cardíaca, sino la fuerza de contracción, eh, trastornos de relajación y coordinación, todo eso eh, llevado a cabo por un sistema, una red neuronal que está dentro de nuestro corazón. Histológicamente es así como se ve, fíjense donde están las flechas, son los axones de los cuerpos neuronales que hay que eh, decirlo, son tanto simpáticos como parasimpáticos, no están unos solos de los otros, pero. Hay zonas donde predomina la inervación parasimpática, como pared posterior de la aurícula izquierda, y otros que predominan la inervación simpática. Esto es microscopía electrónica, donde se ven los núcleos y las neuronas de estos ganglios, donde se realiza la sinapsis para la transmisión, y estos son los cuerpos axonales, todo histológicamente compatible, como cuando uno ve un preparado de sistema nervioso central. Ya hace algunos años y de manera muy... Digamos inteligente con bloqueo farmacológico, Chau demostró en el 97 cuáles son las zonas de conducción y fue el primero en describir un ganglio que se encuentra entre la vena cava superior y la vena pulmonar superior derecha, el sitio de entrada tanto del vago izquierdo como del vago derecho, para luego distribuirse a la región derecha del corazón, nódulo sinusal y nódula B y a las regiones izquierdas que son las venas pulmonares. Hasta que clínicamente, fíjense, año 2005 fue Pachón el que lo pudo llevar a la clínica, haciendo la descripción que primeramente había hecho Chau, demostrando zonas de conducción fibrilar, le llamaba él en ese entonces, porque eran zonas con fraccionamiento eléctrico, debido a la gran presencia de fibras colágenas entre los axones de estas neuronas. Entonces pueden ver arriba a la derecha, en el número 3, un electrograma que es sharp, que es agudo, sin fraccionamiento, y debajo justamente de él, donde está la zona del ganglio, eh, cómo es fraccionado y de máxima duración. También el análisis espectral con derivada de Fourier se puede ver en el B y en el D, cómo el espectro de la onda también es muy diferente. Es decir, se logró identificar cuáles eran las zonas que tenían ganglios en la aurícula izquierda y el grupo de Pachón rápidamente fue a estimular para ver si en los pacientes que tenían síncope con esta respuesta vagal se encontraba exacerbada y esto fue lo que demostró. Basados entonces en la estimulación vagal y en la morfología de los electrogramas logró eliminarlos mediante la aplicación de radiofrecuencia con un catéter en la, del lado endocárdico de la aurícula izquierda. Fíjense cómo los potenciales fraccionados que le llaman jafe eh, en, en este diapositivo logran controlar y disminuir la sintomatología finalmente como este tema y esta terapéutica fue evolucionando, un grupo con más experiencia, y a medida que va haciendo mayor nivel de número, se dio cuenta que encontraban estos ganglios de una manera anatómica siempre en la misma zona. Es decir, tenían los potenciales fraccionados, hacíamos la estimulación vagal y tenían la, la pausa. Y entonces dijeron, ¿por qué no hacemos una aproximación anatómica que es más rápida sin saber todavía si era igual de segura? Tanto para el lado izquierdo del corazón, o sea, aurícula izquierda. Como para el lado derecho, la aurícula derecha, lograron identificar zonas anatómicas donde uno, mediante la aplicación de radiofrecuencia, logra modificar eh, la respuesta vagal luego de la estimulación, antes y después de la ablación. Es decir, que hasta el momento tenemos esta terapéutica que logra controlar el síntoma síncope en pacientes con respuesta vagal aumentada mediante cuatro eh, digamos, eh, modalidades: la estimulación con alta frecuencia y ver la asistolia o la pausa el análisis espectral, que se ve la onda fraccionada y, y la frecuencia en Hertz, el análisis del electrograma, que es de visión directa y sería más sencillo, y la localización anatómica también como otra alternativa, todos para evitar la descarga vagal a través de ese ganglio que está entre la vena cava superior y la vena pulmonar derecha, que provoque la consecuencia que es, como ya dijimos, la... Eh, Asistolia. Pachón ya presentó en el 2005 los primeros casos. Y este que les traigo acá es del 2011, porque tiene el seguimiento realizado a 5 años. Y fíjense eh, que los resultados se mantienen en el 93.7% de los pacientes que no repiten el síncope una vez que se realiza la ablación de estos ganglios, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Esto es un ejemplo de cuando se está aplicando la lesión, en este caso. Vena pulmonar superior izquierda, la pausa de 2600 milisegundos eh, y la lesión se la aplica hasta que este reflejo, esta respuesta desaparece. Puede decir que ahí hay, hay descarga vagal. Una vez que está eliminado el ganglio, la respuesta vagal debiera de desaparecer. Fíjense que con otras técnicas también Demostraron el mismo resultado. En este caso, los autores compararon, y es el único trabajo que así lo hizo, la aproximación anatómica, que es la línea azul, con la estimulación a alta frecuencia para desencadenar la respuesta vagal. Y en realidad, no hay diferencia significativa en cuanto a resultado, si bien en el manejo del pródromo, que es la curva a la derecha, fue superior la. Eh, respuesta anatómica. Esto puede estar dado porque cuando uno provoca la estimulación a alta frecuencia, estimulando el axón puede llegar a inhibir o provocar la descarga de la neurona y no estar exactamente en el lugar eh, del ganglio. Por eso resultó la aproximación anatómica más efectiva que la de estimulación. Y bueno, fueron tan buenos los resultados y era un poco cambiar el paradigma de pacientes que no se sabía si el marcapaso era útil por su joven edad, por eso les indicaba o le recalcaba la edad de los estudios que se habían realizado, sino también en otras etiologías. La disfunción sinusal ha dado muy buen resultado en esos pacientes bradicardia, perdón, que son sintomáticos. También se lo ha utilizado y se ha logrado muy buenos resultados. O en los que tienen trastorno de la conducción AB. Por respuesta vagal, la literatura habla de bloqueo AB funcional, no es un señor de 75 años que tiene degeneración fibrosa en de su sistema de conducción, sino que es un paciente vagotónico con un tiltez positivo, pero que presenta como respuesta trastorno de conducción AB tipo ven que o un De nuevo, 87% en el control de los síntomas, y algunos autores hasta han dicho que solamente contratar. Los ganglios de la aurícula derecha, como el, el trastorno de conducción está en el nódulo sinusal o en el nódulo B, es más que suficiente. Otros siguen practicando, como nuestro grupo, tanto la ablación del lado izquierdo como del lado derecho, y también este, otros autores proponen la utilización eh, de la aproximación anatómica. Hay bastante literatura, como les. Me presento acá en este metaanálisis y también en metaanálisis de todos los artículos publicados hasta el momento y más o menos todos tienen el mismo resultado utilizando las diferentes técnicas, eh, si bien la aproximación anatómica y la estimulación vagal parece ser lo más efectivo. Es así que si bien no estamos eh, con esta terapéutica todavía avaladas por las guías, por el nivel de evidencia que contamos, hay algún algoritmo donde uno puede... <coughs> eh, Prever cuándo indicarlo o cuándo utilizarlo, y básicamente es en pacientes menores de 40 años que no responden a los fármacos, sería una buena indicación de proponerles la cardioneuroablación y que están sintomáticos con tres o más episodios por año. En conclusión, creo que la cardioneuroablación interrumpe el síncope con respuesta cardioinhibitoria porque modifica y altera la relación de la inhibición vagal y la simpática. Se lo proponen pacientes que son jóvenes. Donde la sistolia o la bradicardia extrema puede ser la causa y limita la calidad de vida. En cuanto a las recurrencias, también se ha visto que aumenta los intervalos, por lo tanto, mejora los síntomas. Aumenta el tiempo entre que inicia el pródromo y ocurre el síntoma, lo cual le da la oportunidad de ponerse a resguardo y evitar, como en algunos casos hemos visto, los traumatismos. Mejora la tolerancia al trités si se lo evalúa por trités y modifica la respuesta vasopresora en aquellos que son mixtos. Eh, como les dije hace un momento, no hay todavía trabajo randomizados, son estudios observacionales y prospectivos. Faltan definir el endpoint del método y falta definir los endpoints clínicos, si va a ser el síncope, el pródomo o la recurrencia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando. Eh, la verdad que es muy, muy interesante el tema. Eh, yo les confieso, por las que nos están escuchando, ustedes han venido a escuchar novedades y creo que es una gran novedad. Al punto tal que eh, hace pocos meses cuando yo me, emperé, me enteré de estos casos de neurocardioablación dije, ¿de qué estamos hablando? Y me tuve que poner a, eh, a tratar de entender un poquito esto, así que me imagino que seguramente para ustedes todo esto surgirá eh, como muy nuevo. Uno se pregunta cuán importante es, eh, cuántos pacientes necesitan este tipo de procedimientos, pero tenemos que reconocer que el síncope una patología un tanto olvidada por la cardiología, la hemos dejado de lado, tenemos, tratamos ese tipo de enfermos, no sabemos bien qué hacer, entonces tratamos de evitarlos y la realidad es que hay muchos pacientes que tienen, que tienen esta problemática. Hoy en el Ateneo del Mediodía se presentaron casos realmente... Eh, eh, espectaculares de gente joven con varios segundos de, de, de duración de asistolias y síncopes a repetición y esos pacientes existen y me parece que es una nueva opción y una nueva alternativa terapéutica. Te quiero preguntar Fernando para, para explicarte un poquito mejor. La, esta, esta, esta nueva ablación es compleja, es difícil. Nosotros sabemos por ejemplo que la ablación del aleteo es una ablación simple, la ablación de la filiación auricular por ahí no es tan simple. Si el leteo es izquierdo, es más complicado. ¿Cómo pondrías esto eh, en perspectiva? ¿Ablacionás, entendí, de los dos lados del corazón. Es una ablación difícil, te lleva mucho tiempo, eh, tiene, tiene riesgos, tiene complicaciones. ¿Qué le pasa a los pacientes cuando uno les, les saca su, su carga vagal? No se ponen muy taquicárdicos. ¿Cómo? ¿Cómo podrías resumirnos todas estas preguntas mm. o estas crónicas que yo tengo y seguramente que sí. tiene toda la gente que nos está escuchando? Sí, muy, muy importante. Eh, en realidad creo que depende de la experiencia del grupo. En nuestro caso, eh, como hacemos hablaciones de fibrilación auricular, la técnica básicamente es la misma, porque hay que hacer una punción transeptal para ir del lado izquierdo del corazón, mapear la aurícula izquierda para ver dónde están los ganglios, y esa es, digamos, en nuestra rutina. Nosotros tenemos una rutina de 5 o 6 ablaciones de friación auricular por día, con lo cual ni la punción ni el mapeo sería eh, una dificultad. Amén de que vamos a tener pacientes jóvenes sin cardiopatía estructural, lo cual esto lo hace eh, relativamente mucho más sencillo. Hasta el momento de nuestros 6, no sé si ya 7 casos, después podés confirmar, eh, no tuvimos ningún tipo de complicación. Las complicaciones son las mismas que la que se usa para una punción transeptal. Puede ser el derrame pericárdico o el taponamiento y complicaciones en los accesos vasculares. Hoy en día en nuestro servicio usamos accesos vasculares, ecografía periférica y para la punción transeptal, ecografía intracardíaca. Con lo cual, tampoco eh, digamos, es una preocupación eh, en ese sentido y el procedimiento dura alrededor de una hora en, o una hora diez. El efecto es inmediato. Nosotros usamos el test de atropina antes y después del estudio para valorar eh, la desaparición de la descarga este, colinérgica y los pacientes pasan, tengo eh, historias, este, como dijiste, espectaculares pero dramáticas, porque cómo llegamos a una práctica que hay que decirlo hoy por hoy es off-level, era porque había pacientes que no podían levantarse de la cama, una paciente que se cayó haciendo equitación y tuvo otro encéfalo craneano con drenaje de hematoma subdural y no había solución para ellos, no respondían a los fármacos y vinieron desahuciados por una segunda opinión. Y si lo planteamos así, mira, quizás sea el paso intermedio a un marcapasos, pero si tenés 17 años, déjanos intentar cardioneuroablación y al día de hoy ya con tres meses de seguimiento los pacientes están completamente asintomáticos y sin efectos secundarios. ¿Y el target son pacientes jóvenes? Hasta ahora, como queremos ir de menos a más, todos son pacientes jóvenes, si bien la paciente que hace quitación eh, tiene 45 años. Pero el resto son todos eh, eh, juventud temprana, 20, 18, 17 años. Marcelo Reynoso, te quería preguntar un poquito, Fernando planteó los fármacos y yo mentalmente repasé, dije, algunos tenemos disponibles en la Argentina y otros no tenemos disponibles. Para mí fue una novedad la paroxetina, que siempre como un antidepresivo uno piensa que puede... Eh, empeorar estos casos, sin embargo, pareciera ser una indicación en algunos casos. Eh, ¿Cuáles tenemos disponibles en la Argentina? Eh, ¿Cuáles eh, tenés para.? Eh, ¿Y por qué no, eh, no figuran en ese listado los beta bloqueantes que en su momento también se usaban para el tratamiento del P? Sí, con el tema de los. Buenas tardes a todos. Con el tema de los beta bloqueantes, por ejemplo. Eh... El que se usó y que el, y están, los, están los estudios, que es el metoprolol, por ejemplo, lo que después aprendimos con el, con el uso de, sistemático en estos pacientes fue que cada vez nos hacían más bradicardia y nos generaban más efectos adversos. Y terminamos eh, suspendiendo después la medicación y volvían a tener eventos. Y los pacientes que podían tener disminución de la recurrencia estaban casi en la mitad, 47% de, de disminución. Así que tampoco hemos podido tener mucho, muchas respuestas con los beta bloqueantes. Después también. Eh, Como nuestro Fernando también, la, los corticoides también hemos tenido una pequeña experiencia, pero eh, eh, nos, nos retenían líquidos a nivel renal, nos generaban eh, los efectos adversos que ya conocemos de los corticoides, porque al final terminábamos subiendo más dosis con menos efecto y, y los pacientes después terminaban dejando la medicación y volviendo a tener los mismos eventos. Y los pacientes que habíamos disminuido los eventos también estaban más o menos en el 40-50%, así que tampoco eran muchos la respuesta que teníamos con, la, con los medicamentos. Eh, también así, en un momento se, se, se intentó la teofilina como, mm. como otro medica, otra medicación que, que también a, a largo plazo hemos visto un 40-35% de, de efectividad y, 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 y lo que también de la mano iba a aumentar cada vez más la dosis de la medicación y cada vez más efectos adversos, así que terminamos siempre suspendiendo la medicación. Y volviendo al mismo tema de... Eh, volver a la, a la educación viendo que los pacientes volvían a recurrir y, y digamos y quedando sin medicaciones en, en la mano sí es importante y hay una pregunta o un comentario más de la, de la audiencia que por supuesto eh, nosotros abonamos es que cuando un paciente tiene síncope se debe eh, revisar o analizar la medicación que está tomando la dosis de diuréticos si está deshidratado si hay drogas que pueden estar influyendo en todo esto eh, Nacho, con respecto a los dispositivos, eh, ¿han quedado en el olvido? ¿Seguís poniendo marcapasos? ¿Qué tipo de marcapaso pones un marcapaso especial eh, en caso de, de, de paciente con 5? ¿A qué paciente le indicas un marcapaso y qué tipo de marcapaso le pones? Bueno, gracias por la pregunta, Monocelo. Sí, creo que lo, el dispositivo tiene que ser de marcapaso, tiene que ser la... intentar ser la última, la última estrategia. Eh, con el paso del tiempo, uno se va acostumbrando a ver las complicaciones de una prótesis y las complicaciones para el paciente no son agradables. Afortunadamente, son infrecuentes, pero no son agradables. Entonces, creo que, bueno, por supuesto, en pacientes que tengan un trastorno de, de conducción. Como dijo Fernando en su revisión, vinculada a la degeneración del sistema de conducción, el marcapaso está indicado. Pero en pacientes, en pacientes jóvenes, y bueno, eh, las guías eh, marcan en los casos de síncopes neuromediados los 40 años como, como, una, como un punto de corte, pero es muy difícil ¿no? poner un punto de corte cuando uno habla de edad. Eh, en los pacientes jóvenes hay que intentar por todos los medios evitar eh, el dispositivo. Eh, y en estos casos yo básicamente creo que, que en los pacientes que tengan eh, episodios mayores de, de 3 por año, eh, esta nueva técnica nos, nos aporta una, una luz y una nueva oportunidad de, de, de tratamiento. Eh, así que creo que en caso de los pacientes con síndrome neuro, neuromediado que necesiten un marcapaso, eh, antes de, de esta nueva técnica creo que el mejor... Dispositivo es el que tenía Closed Loop Stimulation, que básicamente trata de detectar cuando la, el ciclo auricular va bajando lentamente y comienza a estimular. Y bueno, como, como fue bien revisado, esos, los pacientes con reflejo coordinatorio tienen una, una buena respuesta de este tipo de, de dispositivos de estimulación. Bueno, en otras palabras, y un poco para cerrar la sesión, el, el síncope es una situación clínica que sigue vigente, que pasa. Por el tratamiento farmacológico, pasa por la indicación de marca paso, sobre todo cuando hay una indicación asociada como trastorno de conducción, edad avanzada, enfermedad no sinusal, y la neurocardiolección aparece como una alternativa nueva y muy auspiciosa en pacientes jóvenes que tienen síncope de repetición. Les agradecemos mucho que hayan estado en esta sesión y los esperamos en la próxima sesión que viene a continuación. Muchas gracias.